Una cosa interesante de estos encuentros es certificar o vivir esto que uno dice como eslogan o lo ves escrito por ahí. La memoria se escribe en el presente o se instala. Si no hay presente, no hay memoria. Y en lo dialéctico de lo contrario. Suceden cosas que por haberlas vivido te da una extraña instancia atemporal. Estás parte en lo que pasó, parte en el ahora, con todas las complejidades y los conflictos de la historia que pasa, ¿no? Entonces, esa instancia, esa memoración que hicimos, particularmente a mí significaba muchas cosas. Primero, porque una cosa que tuve claro cuando recuperamos el aeropuerto viejo para convertirlo en Centro Cultural por la Memoria, cuando estaba totalmente destruido, entre las cosas que uno se planteó que tenían que registrarse es Emilce Pereira, por la foto que saca. Y para que no suceda lo mismo que sucedió con el fotógrafo de El Che. Todo el mundo conoce El Che, ¿no? Pero entonces, de todos los que estaban ahí, que yo recuerde y que recuerde más o menos bien, el que Milzer se merecía que fuera contado en el hoy ahora, lo que hizo antes es el Pato Torné, no todos los que organizaron el acto. Esas cosas en mí por lo menos producen una instancia de inestabilidad memoriosa y también existencial. Darte cuenta de que la historia la cuentan unos y que siempre te queda un pedazo que no se cuenta. Éramos muy pocos habitantes. Eso siempre hay que marcarlo porque después viene octubre y es muy importante saber la cantidad de población que había y lo que se produjo. Entre los recuerdos que tengo, en ese momento yo tenía dos hijos muy chicos, hacía poco que veníamos de Buenos Aires. Y empezamos a darnos cuenta que venían presos políticos. Yo no tenía ninguna militancia partidaria, así que era como que te llamaba mucho la atención qué es lo que está pasando. Lo que yo recuerdo nítidamente es una reunión de abogados donde estaba Ortega Peña, Dual de Matarolo, otros nombres que. Bueno, todo lo que después se habló de. Conocimos como la gremial de abogados. Y gente, digamos, local de los partidos más tradicionales que había. Una reunión. Bueno, después yo me di cuenta, y eso fue el puntapié inicial, es decir, los abogados sensibilizan y así empezamos. Esos fueron los comienzos. También los tiempos son muy,
muy interesantes de recordar. En tan poco tiempo, tanta cosa que pasó y tanto que después contás, ¿no? Porque es verdad. Yo tenía una compañera que fue una pieza fundamental también en la comisión, que decía, pero ¿cuánto fue? ¿En cuánto tiempo fue? Y no puede ser que haya pasado tanta cosa. Lo que pasa es que, bueno, es en profundidad. Sí, ese fue el puntapié de lo que después se conoció como Comisión de Solidaridad. Y así empezamos. Hasta que se inventa la figura del apoderado. Que se logra... logramos también unirnos, ¿no? Los diferentes partidos políticos, el peronismo, el radicalismo, el PC, el socialismo, que no era nada fácil. El reflexionar sobre ese momento nos sirve mucho a nosotros ahora, que estamos detrás de una unidad que todos los días pensás que está y no está, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento había un objetivo claro. Los de adentro de la cárcel tenían muy claro qué es lo que querían hacer. Y los de afuera también teníamos claro que este era un lugar tan alejado, la Patagonia era tan... que había que asistir, que había que hacer algo con los presos políticos, porque estaban. ¿Y por qué las familias les costaba tanto llegar? Además, no solo las distancias, sino la posibilidad económica, ¿no? Bueno, así empezamos. Y se logró esa figura. Entonces, el primer jueves, porque se instaló el jueves como día de visita. El apoderado, la figura del lao, el apoderado, es una institución, se hacía antes escribano público. Ya yo en gestión logramos conseguir todos los testimonios de los apoderados. El primer jueves fuimos el representante del radicalismo, Chiche López, y yo. Yo nunca había entrado en una cárcel en mi vida, y menos en una cárcel de alta seguridad. Bueno, allá que fuimos. Y ese no fue la primera vez, no fue con Mariano Pujadas, un compañero del norte que después conocía a la mujer que vino con su nenito de origen muy humilde y que salió. Otra de las cosas que también teníamos que hacer era lograr que llegaran a destino los que podían salir, que generalmente nunca tenían posibilidad económica. El segundo preso político sí fue Mariano Pujadas. Así empezó la cuestión. En las reuniones de la Comisión de Solidaridad, una de las tareas, conseguir medicamentos, conseguir, en fin, lo que fuere, era ampliar la cantidad de compañeras, de vecinos, de vecinas que estuvieran en condiciones de ir a la cárcel. Después hubieron tantos que perdí la... Yo lo veo muy cercano a nosotros. Siempre cuento el primer desaparecido de Treleu, Ángel Bell, maestro,
que antes del 72, con la otra dictadura, estuvo preso. Él venía por el PC a la Comisión de Solidaridad, representando al PC. Y bueno, en las reuniones me acuerdo que él manifestó que no podía estar, que se iba. Pero si ya estábamos trabajando, ¿cómo que te vas? No, no. Bueno, el asunto era que su partido no le permitía. No sé hasta qué horas terminamos hablando y comentando y qué sé yo, hasta que dijo, yo me quedo acá. Tampoco renunció a su partido. Pero ese también fue un punto de inflexión interesante, por lo menos en mi recuerdo, que no tenía militancia partidaria, sino que estaba viendo cómo se desplegaba la vocación solidaria de cada uno de los integrantes que estábamos ahí, ¿no? Una cosa en común es que siempre un mundo mejor es posible, o sea, que ¿por qué te meten en cana? A ver, porque sos político, te meten en cana, no, no puede ser, es injusto. Estoy hablando de aquella época, ¿no? O por lo menos de mi vivencia en aquella época. Pero bueno, eso se me quedó primero porque Ángel fue el primer desaparecido, porque las cosas se pusieron mucho peor después, ¿no? Así que eso siempre quedó en mi memoria como ausencia de, como libertad personal, pero como solidaridad social y como justificación de lucha, ¿no? Todos los jueves nos juntábamos. Y cada vez se hace más, porque en los primeros jueves éramos uno a uno. Después empiezan a medida que avanzan y hay más apoderados, más compañeros que van los jueves, se tiene que ampliar. Recuerdo como que estábamos en como una especie de galpón muy grande y ahí nos juntábamos todos los presos y los apoderados. El último jueves, no sé todos, pero yo no tenía la menor idea de que eso se iba a producir. Y uno charlaba con el apoderado, yo charlaba con Mariano, pero por ahí charlabas con otros compañeros o qué sé yo. Y ese jueves, Mariano me toma de los hombros y él comentaba con uno, yo comentaba con otro, pero Mariano no me soltaba. Siempre lo recuerdo, porque después se agranda en lo que vino. En realidad se estaba despidiendo de mí. Entonces, eso lo recuerdo como... sí, después vino la noche total. Pero también lo que se llamó el treleguazo, ¿no? Hay mucho dolor, mucha muerte, mucha... sin razón. Mucho daño, bueno, se estaba implementando el ensayo de lo que vendría después, así que la masacre no fue accidental. Yo siempre me veo mirando la televisión con mis dos hijos chicos y yo sirviendo la cena. Y sale la entrevista, sale Mariano en la televisión. Que entonces yo digo, ¿cómo?
que está en libertad. ¿Cómo? Si no me dijo nada el jueves. ¿Qué pasó? Bueno, hasta que viene eso. El 15 es la fuga, el 22 la masacre. Mucho tiempo después, no creo que... ¿Octubre? Agosto, septiembre, octubre. Viene el Trelleguazo. La secuencia así, es, en tiempo es así. Yo por lo menos, lo que vos me preguntás, la previa a la fuga, no tenía la menor idea. Aunque después recuerdo que algunos comentaron, se está implementando, y además yo no le prestaba atención a eso. Entonces empiezan a venir familiares, empiezan a venir los abogados, y bueno, empieza el miedo a esparcirse y te enteras por comentarios. Sabemos, nos enteramos que ya están familiares acá, que están abogados, que están... Y sobre todo que están pidiendo asistencia médica, que creo que fue Biglione, uno de los médicos de acá, así más conocidos. Pero ya todo eso es un tumulto de recuerdos, de angustia, de miedo, no sabiendo qué es lo que va a pasar. Hasta que, por lo menos en mi memoria, la cosa se paraliza como al enterarnos de la masacre, es como que es un estupor, así. Sí. Tampoco me gusta mucho pensarlo, Cada vez que lo escucho relatado, siempre lo veo fuera de mí, no. A mí eso no me pasó. Pero sí, fue así. Después de eso, Trelew se convirtió en una ciudad tomada. Como éramos tan pocos habitantes, era muy fácil detectar quién no era vecino. Coches, caras, personajes, porque no necesariamente... o yo no lo recuerdo, así como invasión militar. Pero sí una invasión civil paramilitar, digamos, porque empezamos a ver personas totalmente extrañas, ajenas. Eso duró mucho tiempo. Eso es... Hay una película que se llama Prohibido Dormir, que lo hicieron... unos chicos, que en realidad es una tesis de... Y ellos la cuentan como la vigilia que se produjo en el teatro. Y yo lo recuerdo porque todos, o por lo menos todos los que éramos apoderados, no dormíamos. Me gusta decir que, o por lo menos en el caso mío, como uno sabía que te venían a buscar, que te buscaran despierto, no que te despertaran. Ese para mí era prohibido dormir. Y sí, así estuvimos bastante tiempo sabiendo que algo iba a pasar, pero no sabíamos qué. Hasta que invadieron bien, nos vinieron a buscar, claro, a cada uno, tuvieron el buen tino de llevarse primero la misma cantidad de compañeros masacrados y después cada uno de diferente quehacer, un escribano, un abogado, un docente,
Y una ama de casa que era yo. Bueno, tenía... una médica, que es Celia, Encarnación de Mulhall, una docente también muy conocida. Y no solo nos llevaron a, al que después fue gobernador radical acá, que nos cruzamos ahí por, como estaba el Hércules en el aeropuerto, nos dimos cuenta de cuántos eran. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, hasta que vinieron y nos llevaron, y ahí, bueno, fuimos todos a Devoto. El buen tino de haber elegido alguien representante de una parte del cuerpo social que éramos en ese momento, hizo, me parece a mí, o me gusta pensarlo, que Trelew respondiera como respondió. Un tercio de la población, de los habitantes de ese momento, se levantó. Hasta tal punto que se tomó el Teatro Colón, pero también se tomó, Trelew tuvo el 18 Brumario, se tomó la municipalidad por el pueblo, no así. Y contaba que en un día, no sé cuánto tiempo habrá sido de paro total, hicieron parar, digo hicieron porque hubo compañeras y compañeros que iban a decir cerrar las puertas y acá no trabaja nadie, para pedir por los precios de Trelew. Entonces la respuesta fue, y la respuesta fue inmediata. También eso es una muestra de unidad, ¿no? Porque ahí estaban todos. Hasta que efectivamente nos sacaron de Devoto. Y no entregaba la municipalidad hasta que no entregaran los presos de Trelew. O sea que la respuesta estuvo. Como sabíamos que yo salí con la primera tanda, con Del Villar, con Encarnación, con Celia no, Celia salió después, Maida, yo no nos quería, algunos, no todos, eran tan delirantes como yo. En Devoto planteamos que no nos íbamos, si no salíamos todos juntos. Bueno, la cuestión es que nos traen a ese grupo, nos traen en el avión, venía Del Villar, que es un conocido. Y también nos querían llevar a cada uno a su casa o no sé qué. Y ahí sí, por lo menos, nos pusimos de acuerdo en que todos juntos, que nos llevaran a la plaza del pueblo, pero todos juntos. Porque en esa época, que te llevaran en cana, bueno, no era, pero no era complicado. Era una dictadura. El problema era que desapareciera, ¿no? Así que bajamos del avión, nos llevan a la plaza, no sabíamos todo lo que pasaba, lo que sí todos nos sorprendimos de la cantidad de gente que había cuando el coche ese que nos trasladaron. Y siempre cuento que yo bajé y dos me agarraron, era flaquita yo en esa época, y de la plaza al teatro y al escenario no pisé el piso. Fui al escenario y me dejaron ahí. Y ahí perdí la voz.
porque me acuerdo de un grupo como ustedes, pero venía, no sé de dónde, de Holanda, de no sé qué, nos quisieron entrevistar, yo dije, no tengo voz, no importa, dice, pero si me podés decir que no tenés voz, tenés voz. Y no sé dónde fue a parar eso, pero esas dos cosas recuerdo. Y bueno, porque, escúchame. 50 años después. Es como para quedarte sin voz, que una plaza entera te levante y te lleve al escenario del Teatro Colón, donde se produjo el Trelleguazo. Se sesionó durante horas y días sin dormir. Es muy, muy interesante. Primero, como que se produce un anclaje muy fuerte en la responsabilidad de darte cuenta que estás viviendo y de qué manera estás viviendo y cómo querés seguir viviendo. Eso es el significado que tiene para mí la masacre y el Trelleguazo. Dos hitos que por escuchado, porque mi viejo viene de haber sido luchar por la República Española, una cosa es escucharlo, otra cosa es vivirlo, darte cuenta de dónde, de qué lado querés estar. Y no podés dejar de estar, te pase lo que te pase. Siempre vas a intuir, si es que no te das cuenta en el momento histórico que te toca vivir, quién tiene razón y quién no. Y también aprender a convivir con lo que por ahí mucho no te gusta, pero tenés que seguir luchando, tenés que seguir apostando a que se pueden cambiar las cosas, tenés que seguir viviendo, apostando a lo mejor de la condición humana. Aun cuando diariamente te expliquen y te des cuenta que puede no ser posible. Pues no hay otra manera. Después uno estudia, lee. Le hablan del imperativo categórico, bueno, el imperativo de vida es esa, ¿no? No se puede, por lo menos yo no lo consigo de otra forma. Ya está. Gracias, muchísimas gracias. Suerte.